me han dicho por ahí que soy emprendedora serial. La realidad es que siempre desde muy chica a mí me gustó generar proyectos. Muchos no eran rentables, pero siempre fui de arrancar cosas y de probar. Y eso es algo que me encanta de emprender, el probar y hacer cosas. Y un poco lo que vengo a transmitir hoy en la charla tiene que ver con el animarse a hacer, que yo realmente conozco a muchas mujeres, sobre todo, bueno, ahora vamos a hablar con mujeres, pero conozco a muchas mujeres en los eventos que organizo, donde me han transmitido muchas dudas o como problemas para arrancar con proyectos que quieren, ¿no? Hay muchas mujeres que están en relación de dependencia y quieren pasar a hacer algo nada que ver con a lo que se dedican. O también hay mujeres que arrancaron con algo, pero todavía no logran dar el salto. Y la realidad es que una de las claves que yo quiero venir a transmitir acá es que para que algo que es una pasión, la pasión de cada uno, se vuelva un emprendimiento rentable y pueda ser algo de lo cual uno puede vivir, en general no es un camino fácil. Nadie creo que sea un Mark Zuckerberg que de repente hace Facebook y se vuelve millonario, sino que tiene que ver con un trabajo a muy largo plazo de ponerle mucho corazón a la que uno le gusta y dedicarle una hora por día o lo que sea que haga falta para que eso de a poquito vaya creciendo. Porque si no, uno se pone como esta cosa de que tengo que de una cosa pasar a la otra y ser exitoso, y la realidad es que no, el mundo no funciona así. Y todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido poniendo como un poquito todos los días para lograrlo, y me ha ido muy bien gracias a eso. Entonces creo que eso es algo clave que me gustaría transmitir. Yo he emprendido en diferentes rubros, en marketing, tengo una agencia de marketing y comunicación en Buenos Aires. Trabajamos con clientes de Argentina y del exterior. También hace 7 años fundé un evento para emprendedoras que se llama Ladies Branch, y la idea un poco del evento es generar contactos entre mujeres que quieren arrancar negocios o que ya están emprendiendo, y es ahí donde yo empiezo a obtener toda esta información que es como muy valiosa para después ayudarlas con capacitaciones y con eventos. Y a través de mi agencia, que en realidad más que nada me enfoco en temas gastronómicos, también organizamos un evento que se llama Buenos Aires Food Week, que en Buenos Aires es un evento muy conocido, donde convocamos a restaurantes a que hagan un menú fijo con descuento y que la gente pueda ir a conocer los mejores restaurantes de la ciudad a precios más accesibles. Entonces, en general yo me dedico a todo lo que es comunicación y marketing gastronómico y a potenciar mujeres en lo que quieran hacer. Así que bueno, tengo un perfil un poco variado, pero en general todos los proyectos que hago los hago porque a mí me han apasionado y por suerte he logrado vivir de todo lo que hago y me gusta. Y eso es un poco lo que hoy voy a transmitir en esta charla, y que espero que todos puedan aprovechar. Que se trata de ponerle esfuerzo todos los días y planificar. Yo diría que a 90 días es lo mejor. Planificar a 90 días todo lo que quieras hacer, es mucho más fácil llegar a los objetivos de esa forma. Y bueno, nada, ponerle mucho trabajo, porque emprender cuesta, pero es lo mejor que te puede pasar. La única forma de que te salga es haciéndolo. Y la realidad es que puede tomar mucho tiempo. Hay emprendimientos que a mí, para hacerme conocida o que me haya ido bien, he tardado años. Entonces, la verdad es que hay que ponerle... Uno cuando le gusta lo que hace, no te debería costar mucho hacerlo. Entonces, todo el tiempo que le puedas poner a eso mientras trabajes en relación de dependencia, igual vale, y es una forma de empezar hasta que uno llega al punto donde puede dejar su trabajo y arrancar con un emprendimiento. Para mí es la única forma, en general, la única forma que los emprendedores tienen acá en Argentina de arrancar. Y es la que recomiendo porque te da mucha experiencia. Organizar bien los tiempos, tener una agenda. Yo uso una agenda de papel donde tengo absolutamente todo anotado, y es muy importante poder manejar el tema de las reuniones y los tiempos que uno le dedica a generar más trabajo y el tiempo que uno le dedica a producir, y poder dividir bien ese tiempo es muy importante. Después, todo lo que tenga que ver con juntarse, hacer networking con otros emprendedores, es muy valioso porque eso genera muchas oportunidades nuevas de negocio. Y después, obviamente, tener un buen equipo, tener buenos colaboradores que hagan cosas diferentes que vos, que te puedan aportar otro punto de vista, es súper importante también. Así que esos serían mis tips.